Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro frente al Museo de Historia de México y pues vamos a dar un pequeño recorrido en lo que es aquí en el inicio o final del Paseo Santa Lucía, el cual los invito a que me sigan en mi canal y pues comparten el contenido que traigo para ustedes después de algún tiempo de no estar grabando. Y pues acompáñame en esta nueva aventura, mostrándoles nuevamente el Paseo Santa Lucía.
Bueno, raza, estamos aquí en el Paseo Santa Lucía dando un pequeño recorrido y les voy a mostrar a continuación algo que hacen las parejas de enamorados. También en el Parque Fundidora lo han hecho, donde hay un puente y ellos colocan un candado y no sé si tiren o guarden la llave como muestra que será de amor o de amor eterno en lo que dura su relación. Y pues aquí vemos varios candados, los cuales vamos a ver si tienen alguna leyenda escrita, así como el nombre de algunas parejas. Así que vamos a ver, amigos. Miren, aquí está este candado que dice alma. Son tres candados en uno. Acá vamos observando ya un poquito más de candados. Enana y enano. Aquí unas iniciales. Voy a avanzar un poquito, raza, para mostrarles un tour que les hacen aquí. Y pues ahí va la raza ya paseándose sobre el río. Y les van dando una breve explicación. Ahorita vamos a ver cómo allá viene otro. Y aquí va saliendo este apenas. Estaba muy padre ahí el recorrido, ahí se saludan. Y como ve la raza que viene de fuera, se lo recomiendo ampliamente. Y pues vamos a seguir con los candados, raza. Ya que aquí ya hay más variedad. Como les digo, aquí nos topamos ya con iniciales. Acá dice Fabi y César. Aquí están los candados. Te amo, Moisés, Mónica y Aldo. Miren, raza, aquí nada más colocaron esto. Para mí que se volaron el candado, no sé. Acá tenemos una E. ¿Será Eduardo? ¿Quién sabe? Vamos a seguir observando. Hasta ahorita no me he encontrado con ninguno adornado más que puros con iniciales. Este candadote aquí se la bañaron. Aquí dice Adriana. Ah, no. Ariana y Cristian del 25 de enero de este año. Uli Ramón. Y pues hay varios candados, raza. Como les puedo decir, aquí ya no colocaron candado, pero aquí rayaron. Y pues esto es lo que hace aquí algunas personas del estado, venir a colocar su candadito con su inicial o su nombre. Y pues no nos hemos topado con ninguno adornado. Miren este candado de raza. Y pues vamos a seguir haciendo un recorrido. Miren, acá hay más candados ya en variedad. Acá ya nos topamos hasta de combinación. Candaditos chicos. Acá ya no pusieron candado, pusieron nada más como que este mecate. Estos candados tipos industriales. Y pues bueno, vamos a seguir avanzando.
Miren, raza, al parecer de este lado también hay más candados. Aquí hay uno. Y acá sí hay más. De hecho, yo creo hay más de este lado que de aquel. Acá igual volvieron a poner nada más un cordoncillo. Observamos dos candados. Me imagino que esta es la pareja y esta es la unión. Algunos ya se miran oxidados. Así como este. Vemos otro de combinación. Unos dicen te amo. Con las iniciales. Y pues acá hay más más Irene, amigos. Este sí lo personalizaron. Dice Jessica y Javier. Este es del 2019. Y miren, acá pusieron también un cordón. Ya que no les alcanzó para el candado. Y pues vamos a seguir observando aquí varios. Miren, como les digo, acá de este lado sí que pusieron más candados. Y pues está curioso, la verdad, porque pues se respeta las creencias de cada quien. Pero pues aquí ya pusieron aquí sus candados, raza. Este está, miren, este está chido este. Otro de combinación. Y este me llamó, es el primero que me llama la atención. Miren, viene una lancha sola. Este es el primero que me llama la atención. Es de combinación, pero nunca había visto un candado así. Me imagino que harán cuando se peleen. Vienen y arrancan su candado. O qué onda, ¿verdad? Y pues acá vemos varios. Miren. Oh, se pasaba de lanza. Este candado sí que está bañado. Miren. Este candado sí que se pasaron. No, ya es una reliquia este candado, amigos. A ver. René y Bri. ¿Qué opinan? Hasta ahorita es el candado que me ha llamado mucho la atención, aparte del otro de combinación y este que acaban de poner aquí, que es un popote, raza. Acá vemos 1, 2, 3, 4 candados, 3 candados sobre uno mismo. A lo mejor son el novio, la novia, el Sancho y la querida, quién sabe. Pero vamos a seguir avanzando. Pues, ¿qué les pareció, raza, el recorrido este sobre el puente, en el cual sigo sorprendido por este candado que me llamó mucho la atención? Se me figuró un candado de esos de los, como las películas de castidad, ¿cómo dice? Castidad, algo así. Pero bueno, yo solamente les muestro un poquito de lo que hay aquí. Y pues sé que va a haber más candados en el parque Fundidora, si es que no han hecho limpieza y los han retirado. Así que voy a seguir avanzando, mostrándoles un poquito de lo que hay aquí en Monterrey. Y pues miren cómo se ve ya diferente desde aquí, desde otro punto, todos los candados. Miren, raza. Y pues vamos a seguir avanzando, recorriendo el Paseo Santa Lucía, aprovechando que está agradable el clima el día de hoy, ya que en días anteriores no había parado de llover hasta el día de ayer.
Bueno, hasta el día de hoy, más bien dicho. Y miren, raza, esta pared me llama la atención como las construcciones de antes. Se mira bien maciza esta pared. Acá vemos una artesanía, una obra que hicieron, la cual es esta que les voy a mostrar. Y miren, es como pura, son puras piedritas, vidrio o no sé qué sea, pero está hecho de puras piedritas. Miren, está todo detallado, los ojos, el pelo, las flores, las manos. Está increíble, la verdad, en este tipo de pared antigua. Y pues voy a seguir con este recorrido, raza, esperando sea de su agrado. Miren, raza, unos patos. Estos patos andan aquí en el Paseo Santa Lucía. O sea, si no nos atacan. Allá andan de cotorreo los patos, hombre. Y pues ya vamos a entrar a lo que viene siendo el Parque Fundidora. A ver qué tal les parece este recorrido, al cual los invito a que me apoyen suscribiéndose a mi canal y compartiendo el contenido que hay en este. Y pues ya se está metiendo el sol. Está algo nublado, pero está algo agradable el clima. Acá vemos que colocaron también unos candados, raza, miren. Este después va a estar tapizado de candados. Y pues ahí la llevan. Aquí se siguen brincando más candados. Miren. Y allá está el Museo de la Fama, creo, así se llama, no estoy muy seguro, de béisbol, donde hay beisbolistas de grandes ligas. Nunca he entrado, pero un día de estos voy a ver si ingreso, raza, siempre y cuando me den permiso de grabar, para mostrarles lo que hay en su interior. Aquí es una de las 13ª maravillas de México creadas por el hombre en septiembre de 2007. Es el Paseo Santa Lucía. Aquí, como les digo, hay muchas estatuas, muchas esculturas. Algunas traen la plaquita del escultor.
Este se llama Beatriz del Carmen y José Luis Cuevas del 2008, en la cual agradece al Estado de Nuevo León, a las personas e instituciones como sus aportaciones hicieron posible la instalación de esta escultura. Algo curiosa, pero para algunos es arte. Y como en doble sentido, de tu arte a mi arte, prefiero mi arte. Saludos, raza. Que tengan un excelente día y pues que no se amarguen la vida, hombre. Hay que darle una sonrisa a lo que venga, aunque nos esté yendo mal. Aquí ya ingresamos al paseo. Bueno, sigue siendo el Paseo Santa Lucía, pero es dentro del Parque Fundidora. De aquí para acá ya es Fundidora. Ah, miren, amigos, acá hay más patos. Ahí andan en reposo. Y pues nos topamos con otra fuente o monumento de agua, en el cual una montaña forma algunas cascadas, la cual es muy visitada por algunas personas de aquí y foráneas a tomarse una fotografía sobre esta montaña que les voy a enseñar, que es esta que vemos aquí al fondo. Ahí se suben por las escaleras y se toman una foto ahí arriba o se ponen allá en mediación. Aquí me voy a acercar para observar un poquito más. Miren. ¿Qué les parece, raza? Pues vamos a ver si logramos llegar al puente de cristal o hasta donde está la máquina ferroviaria o máquina de tren, como le gusten llamar, ya que no traemos casi pila, raza. En cuestión de batería, andamos en cero, no cargamos el cargador. Y pues aquí andamos mostrándoles un poquito de lo que hay aquí en Parque Fundidora.